y ha tenido la amabilidad de acompañarnos esta noche. Muy buenas noches, Francisco. Hola, buenas. Francisco, lo primero que me gustaría preguntarte es si efectivamente tú has notado esta caída en la edad de tus pacientes, de la gente que acude a tu clínica. Sí, ha caído, pero además yo creo que es de antes de la pandemia ya. Yo creo que viene un poco con todo el tema de las redes sociales. Cuando yo empecé a hacer cirugía plástica estética, la edad media eran de 25 o 30 años. Ahora te vienen pacientes, pues, 18, 20 años. Que creo que el teléfono móvil y las redes sociales, pues, han contribuido mucho a esa popularización. Según datos de expertos, el 36, en torno al 36% de los pacientes que recurren a alguno de estos tratamientos confiesan padecer algún tipo de trastorno mental. ¿Tú has detectado estas patologías en alguno de los pacientes que habitualmente te visitan? Sí, hay un problema grande de autoestima, ¿eh? La percepción que tienen muchos pacientes de sí misma es errónea, es muchas veces negativa. Entonces, a veces tenemos que decirles que no necesitan operarse eso. Yo creo que hay una palabra que es muy importante y muy bonita y es empoderamiento. Yo creo que la gente tiene que estar más segura y hay que empoderarse también con el físico. No puedes tener tantas dudas. No sé si los convenzco, pero tenemos que ser sinceros y decirles que eso que piden, que no lo necesitan, no tienen por qué hacerlo. ¿Quién marca las modas en la medicina estética? ¿Es lo mismo lo que le pedían hace 20 años que lo que le piden ahora? No, no, a ver, ¿quién marca las modas? Es muy complicado, mira. Yo creo que es multifactorial. Por un lado están las casas comerciales, con sus anuncios, sus modelos ahí posando. Luego están también los influencers. Los publicistas, es algo que hace que lo que antes nos parecía bello, pues ahora nos parezca feo, y sin embargo, lo que antes nos parecía feo, pues ahora nos parece muy bonito. No sabemos qué es lo que están modificando todos estos gustos, pero continuamente están matizándose. Y encima ahora mismo, con las redes sociales, pues es mucho más obvio. ¿Qué cirugías se demandan más hoy? Pues no lo sé, pero posiblemente todo lo que es mama, abdomen, corporal y luego la cara completa, tanto a nivel quirúrgico como a nivel de tratamientos de medicina estética, de rellenos y votos. Hace referencia a las redes sociales. No sé si ahora los clientes que habitualmente te visitan, sobre todo los jóvenes, han llegado a aparecer en tu consulta con una imagen a la que quieren parecerse, con la foto de un influencer del que les gusta la nariz. No sé si te has encontrado con casos como estos. Sí, pero ya se ve hace años. Yo cuando empecé me acuerdo que me venían chicas con fotos de una revista de Playboy, algo de esto, y diciendo que querían pues tener unos pechos como los de la modelo. ¿Qué ocurre ahora? Pues yo hace poco estaba hablando con un youtuber que es el cirujano plástico con más seguidores que hay en el mundo, que es colombiano. Y si ahora mismo en el mundo hay más de 8.000 millones de habitantes, más de 5.000 millones de personas en el mundo están en redes sociales. O sea, es impresionante las redes sociales. Es algo que es universal, que democratiza la información, permite informar e incluso educar a la población, mostrar lo que haces y qué es lo último que está. Ahora, sin embargo, también hay que ser prudente porque pueden ser peligrosas. No toda la gente que está metiendo contenidos es ética. Entonces, a veces se cuelan, pues, se compran influencers, colaboraciones, o se faltean resultados, o hay fotos muy precoces, fotos con distinta iluminación, fotos manipuladas. Hace poco, en un chat que tenemos de cirugía estética, salió pues una persona muy conocida en España con un pre y un post al cabo de unos años. Yo no me había fijado, pero compañeros míos vieron claramente que la foto del post estaba hecha con la paciente horizontal echada. Evidentemente, cuando estás vertical se te descuelga la cara, en cambio, cuando estás horizontal, pues lo tienes todas las arrugas lisas. Bueno, están ahí las redes. Cada vez te piden una nariz, o sea, cuando te vienen y te piden una nariz o te piden un pomo o unos pechos y te. Es que fulanita, pues me gusta porque tiene esto y hay que ser muy prudentes, ¿eh? Porque a veces esa nariz no va con tu cara y queda bien en la cara de esa influencer o de ese modelo, pero en la tuya, pues terrible. Hay que ser muy prudentes.
Francisco, tú tienes más de 40 años de experiencia en el mundo de la medicina estética. ¿Cómo ha cambiado el sector en los últimos años? Porque antes parecía que era algo más exclusivo, al que solo podía acceder cierto tipo de personas, pero ahora se ha democratizado y con ello hay más intrusismo laboral, ¿no? A ver, eso es bueno por un lado porque la gente puede acceder más a los tratamientos. Entonces, todo lo que sea popularizarse es bueno, pero por otro lado, sí es cierto que hay mucho intrusismo. Mira, cuando yo empecé había en España unos 400 cirujanos plásticos. Ahora hay unos 1.200 y hay más de 30.000 médicos que están haciendo procedimientos de cirugía o medicina estética sin ser especialistas. Entonces, ¿qué ocurre? Que se supone que esto va a generar dinero. Entonces, pues hay un intrusismo muy grande y hay mucha gente que está haciendo y se está haciendo procedimientos que en principio no están cualificados para ellos. Bueno, ser médicos te permite hacerlo, pero evidentemente no son especialistas. Quizá por eso, hay que ser muy prudente cuando accedes a esto. Tienes que ir a un cirujano plástico. Yo siempre digo un poco de broma, pero hay que recordar que la cirugía plástica tiene que ser hecha por cirujanos plásticos y que el único título que te permite hacer cirugía plástica reparadora y estética es la cirugía plástica, Marina. Pues Francisco Menéndez Raeño, cirujano plástico, muchísimas gracias por atendernos esta noche. Gracias a vosotros.